Nos acompañan esta tarde Pablo Dors y Nazaret Castellanos. Nazaret es neurocientífica, licenciada en física teórica y doctora en medicina, máster en neurociencia y también en autonomía y neurociencia. Y Pablo Dors es sacerdote y escritor, es doctor en germanística y consejero del Pontificio Consejo de la Cultura. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Y buenos días a los que estéis en América, que seguramente todavía sí que habrá alguno a lo mejor escuchándonos desde allí. Y por supuesto conversar con Nazaret, de la cual me siento pues amigo y admirador de su trabajo, ¿no? Bueno, más que desarrollar ahora el título, que creo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, sí que me gustaría decir una palabra sobre a lo mejor la primera palabra de este título, autocuidado, ¿no? Y decir, o sea, que yo creo que es una gran cosa que Cáritas pues se plantee esto, ¿no? El autocuidado, ¿no? O sea, yo pondría como pórtico de esta conversación, al menos es lo que, no sé, me ha venido a la mente y al corazón, quizás el mandato por esencial del Evangelio de Jesús de Nazaret cuando dice... pues ama a los demás como a ti mismo. Creo que en nuestra cultura occidental hemos subrayado mucho el amor a los demás. Y si nos preguntan qué es lo que tenemos que hacer, seguramente diremos amar a los demás, pero seguramente no hemos subrayado tanto el como a ti mismo, ¿no? El cuidado a uno mismo, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Y cómo de alguna forma detrás de este amor a los demás, aún hoy en nuestra cultura que muchos ya llaman poscristiana, pues está el sacrificio, sacrificarse por los demás. Y en cambio en el amor a uno mismo, en el cuidado, porque al fin y al cabo cuidado no es otra cosa que atención amorosa, ¿no? En el autocuidado, pues está el disfrute, está el gozo, está el placer. Pues está, si queréis, la comunión con uno mismo, ¿no? No estar divididos, no estar rotos, ¿no? ¿Cómo hacer para cuidarnos y no estar rotos, estar bien con nosotros mismos, ¿no? Cuando pensaba en esto, me venía a la cabeza la imagen del hijo pródigo siendo abrazado por el padre, y este hijo pródigo, pues, lo primero que hace es rechazar el abrazo y decir, no, no merezco, ¿no? Y que me trates como un hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos, ¿no? Es decir, que seguramente detrás de este subrayado de los otros y no uno mismo, pues está el miedo al disfrute, el miedo al abrazo, el miedo a la comunión, ¿no? Asociar el amor a uno mismo con egoísmo, ¿no? Y sin embargo, no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos, ¿no? No podemos cuidar a los otros si no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, por la sencilla razón, como he dicho millones de veces, que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos amarnos, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar, que esto es lo que vamos a reflexionar juntos, cuerpo, mente y espíritu? Me parece que es, pues, no solamente una cuestión muy importante, sino quizás la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo aprender a ser receptivos? ¿Cómo aprender a cuando hablamos de cuidado, bueno, Cáritas es tanto como decir caridad, compasión, ¿no? Compasión tiene la palabra pasión, dentro de la palabra compasión está la palabra pasión, ¿no? Quizás hasta ahora hemos hecho un mito de la acción, también en Cáritas, de ayudar a los demás, de gestar actividades que de alguna manera sirvan como paliativas frente al mal del mundo, y justamente compasión no habla de acción, sino de pasión, ¿no? Pasión es pasividad, pasión es padecimiento, cómo podemos recibir, cómo podemos hacer que aquello que recibamos nos duela, gestar ese dolor que nos provoca el mundo, que nos provocan las cosas. En definitiva, cómo aprender a convivir con nosotros mismos, ¿no? Así que nada, como pórtico yo creo que puede ser suficiente, y nada, pues doy la palabra con mucha alegría a Nazaret para que también ella diga sus palabras iniciales, ¿no? Pues yo la recojo con tantísima, tantísima
Alegría. Bueno, empiezo agradeciendo de verdad al equipo que me invitó a estar aquí, sobre todo, bueno, a compartirlo con Pablo, al que admiro y quiero mucho. Compartimos un viaje en tren, ¿verdad?, de 4 horas, que fue maravilloso para mí, un compartir precioso. Y hablamos el otro día, ¿no?, de cómo empezar y pues describiendo el autocuidado. Pues yo diría que yo descubrí lo que es el autocuidado cuando fui madre, ¿no? El cuidar a alguien. Entonces ahí me di cuenta de que no podía cuidar a alguien si no me cuidaba yo a mí, ¿no? Yo que lo veo todo un poco siempre, yo sabéis que practico, ¿no?, la ciencia como forma de conocimiento, como forma de sabiduría, como forma de acercarnos a nosotros mismos. Pues en el momento que yo me quedé embarazada, empecé a estudiar qué podría yo hacer, qué estaba sucediendo en mi cuerpo y qué podía hacer para darle lo mejor a esa niña, ¿no? Y aparte, pues que siempre pues, nos podemos imaginar esas madres, ¿no?, que damos todo, que buscamos el mejor cole, la mejor comida, tal. Pero lo más importante, ¿no?, era que pues, esa niña va a recibir lo que yo lleve dentro, ¿no? Desde el punto de vista del corazón, algo que a mí me impactaba y me sigue impactando. El corazón de una madre y el corazón de los hijos, sea hijo, sea hija, se sincronizan, se envían una información que no sabemos qué es, pero se comunica. Se comunica a nuestro sistema endocrino. Si yo estoy nerviosa un día, vengo enfadada, aunque ponga buena cara, el sistema hormonal de mi hija lo va a recibir. Y lo mismo, si ella está nerviosa o está enfadada, yo lo voy a recibir. Si vengo alegre y estoy feliz, estoy dichosa, su organismo lo va a recibir también. Y lo mismo sucede con el sistema nervioso. Pues su cerebro siempre va a intentar replicar, repetir lo que está pasando en mi cerebro, ¿no? Y esto para mí, aparte que me parece fascinante desde un punto de vista biológico, fue un choque muy grande. Si yo quiero que mi hija esté bien, tengo que estar yo bien. Si yo quiero transmitirle a mi hija ciertas cualidades, esperanzas, sensaciones, sentimientos, los tengo que llevar yo dentro, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, pues empecé un poco a reflexionar en ese papel del autocuidado, que como decía Pablo, pues muchas veces hemos identificado con el egoísmo. Y yo creo que aquí, en el caso de las madres, pues siempre está esa culpabilidad de dedicarse un poquito más de tiempo a ella misma más que a los niños, ¿no? Pero si ya nos vamos fuera de la maternidad, pues esto que os he contado del corazón, del sistema endocrino, sistema nervioso, sucede con cualquier relación. Aunque yo vaya en el autobús al lado de una persona a la que no voy a mirar, nuestros cuerpos están hablando, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Es decir, ¿qué cultivo yo en mí? ¿Qué cultivo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo voy a ir regando fuera? Es lo que yo voy a ir expandiendo, ¿no? Entonces, para mí, el autocuidado, y yo creo, como dice Pablo, que lo vamos a ir desarrollando, habla sobre todo, para mí, del respeto a una misma. El respetarme, el aprender primero a conocerme, porque si no, no puedo respetarme, no puedo moldear un poco o cambiar el rumbo, ¿no? Respetarnos para cuidarnos, para querernos, ¿no? Que es, pues yo creo que la propiedad más delicada que tenemos, el cuidar y cuidarnos. Aporta Pablo, ¿no?, a estas primeras pinceladas que habéis planteado en relación con el cuidado y con las dificultades que a veces también tenemos de cuidarnos, ¿no? Nosotros, ¿qué le aporta la visión integral, ¿no?, al autocuidado? Sí. O sea, el riesgo de amarse a sí mismo mal, pues sería el egoísmo o el egocentrismo, como contaba Nazaret. El riesgo más frecuente todavía de amar al otro mal es lo que yo llamo el altruismo frenético, ¿no? Es decir, utilizar al otro por incapacidad de convivencia con uno mismo. O sea, es decir, que mucho de lo que llamamos caridad, o lo que llamamos atención al otro, o ética, pues no es más que huida o escapada de nosotros mismos, ¿no? Mi maestro, Franz Jalik, siempre habla de que el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a uno mismo es exactamente el mismo. De manera que si tú, en fin, amas a dos personas, 20 te son, en fin, cercanas y 80 te son indiferentes, y dos les desprecias, pues eso es lo que sucede contigo mismo también, ¿no? O sea, que amas a 2%, 20 te caen bien, 80 de tu identidad es indiferente y dos lo desprecias, ¿no? Es decir, que hay una equivalencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Respecto de esto de la integralidad,
Ahí aparece este adjetivo fundamental, fundamental, ¿no? Yo quiero contaros, necesito 3 minutos para contaros una experiencia que yo creo que da el punto sobre qué significa esto de integralidad. Nosotros decimos, en el sistema médico, que lo podrá decir Nazaret mucho mejor que yo, que hoy tenemos un sistema, gracias a Dios, que es un modelo psico-socio-biomédico, ¿no? Es decir, que se tiene en cuenta la integralidad de la persona, ¿no? La sociedad, la mente, lo psicológico, lo más biológico. Pero si yo voy, como he ido desde hace muchos años, ¿no? Porque yo tengo un problema de artrosis importante, ¿no? Al médico con un dolor de lumbares, pues lo único que me hace es una resonancia magnética. Es decir, que en teoría el sistema es biopsico-sociológico, pero en la realidad es puramente mecánico, es decir, va al punto donde tú tienes la molestia o tienes el dolor, ¿no? Y yo quiero dar testimonio aquí en este webinar, ¿no?, de un dolor crónico que yo he padecido durante 10 años de espalda, ¿no?, y de caderas, ¿no?, que debido a la artrosis, ¿no? O sea, y quiero deciros que hasta que no me he encontrado a una chica que ni siquiera es médico, que es fisioterapeuta, ¿no?, y que realmente me ha sabido tratar integralmente, porque esa es la cuestión, yo no he mejorado. No es que me haya curado, porque la artrosis la tengo, ¿no? Pero esta chica, que se llama Mar Flores, como la famosa modelo, por cierto, pues esta chica funciona con dos principios, ¿no? Uno, y es que dolor no es daño. Es decir, tú puedes tener mucho dolor y poco daño, un daño, por ejemplo, puedes tener la espalda nada más un poquito tocada, pero sin tener mucho dolor, o por el contrario, tener mucho daño, tener la espalda hecha polvo y tener poco dolor, ¿no? Es decir, que cuando tú tienes un dolor crónico, no hay que ir solamente al daño, a la artrosis en este caso, sino que hay que ir al cerebro, hay que ir a lo neurológico, ¿no? Es decir, que el dolor no se trata solamente por el daño, sino por el dolor mismo, el dolor como enfermedad, ¿no? Y el segundo principio, que es donde ya aterrizamos en esto de la integralidad, ¿no?, es aprendizaje es fisiología. Aprendizaje es fisiología. Es decir, ella me fue demostrando, sesión tras sesión, fue como 10 o 12 sesiones, tampoco más, ¿no?, que según tus creencias, según lo que tú crees, ¿no?, se van configurando los circuitos neuronales de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el dolor es un sistema de alarma, ¿no?, que salta. Como tienes un sistema de alarma en tu casa, salta si entra un caco, siendo ladrón, o si entra un gato, salta igualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que tu sistema no salte si realmente entra un gato? Es decir, si realmente no hay una proporción, ¿no?, como para que se despierte todo este problema que es el dolor, ¿no? Y en toda esta historia, simplemente para dar testimonio personal de que solamente cuando realmente fui tratado como paciente más allá de lo puramente biológico, o desde la visión más integral de la persona, realmente empezó a mejorar, ¿no? O sea, y ahora puedo decir, no que esté curado, pero sí que tengo, pues, un 80% menos de dolor, gracias a una atención integral, ¿no? O sea, ¿y qué significa integral? Significa no solamente dar conocimientos para que tú, en fin, vayas haciendo nuevas conexiones, ¿no?, sino verificar, eso es lo que hace el terapeuta, verificar que esos nuevos conocimientos los vas integrando. Ese es el trabajo. Es decir, que el trabajo mental no solamente es dar información, sino ayudar a que la persona integre esa nueva información. Luego, cuando hablemos de la mente, hablaremos de esto si queréis, ¿no? Porque yo creo que el verdadero maestro, la verdadera ayuda pedagógica, es ayudar al destinatario a integrar conocimientos que le ayuden a realmente a ser quien tiene que ser, a ser mejor persona, ¿no? Bueno, qué bonito eso que cuenta Pablo, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes temas que hay hoy en día y que tenemos que construir entre todos es esa humanización de la medicina, o esa visión, esa globalización en perspectiva que tiene, pues, todo lo que es el mundo sanitario, pues, que como sabemos es uno de los factores más importantes de la sociedad por todo lo que implica, además del mundo educativo, ¿verdad? Entonces hemos pasado de una visión, ¿no?, donde pues era el neurólogo, el cardiólogo, el otro, tal, entonces vas al digestivo y dices, es que me duele tal, y no sabe del otro. ¿Y qué es esa visión? Pues mira, vamos a verlo desde el punto de vista de qué significa la palabra integral desde las matemáticas.
Pues en nosotros hasta ahora éramos concebidos por el mundo pues más mecanicista, que es la medicina, la biología, como una suma de cosas. Pues en mi sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, corazón, lo otro, pues eso, componentes, ¿no? Entonces soy esa suma. Pero una suma, que es así, como una M al revés, una suma, un sumatorio, se transforma en integral cuando contiene todas esas cosas que nos componen y aquellas que son infinitamente pequeñas. O sea, una integral en matemáticas es la suma de infinitas cosas. Y esto es muy importante porque cuando hablamos pues, de la salud pues, integral, del cuidado integral, de un estilo de vida integral, no es solo pues, que cuidemos la dieta, que hagamos ejercicio físico, que tengamos una cierta conducta, sino son todos los pequeñitos que conforman nuestro día a día. Pues no pasa si me cuido mucho mi dieta, hago tal o cual, y luego en mi día a día pues tengo un gesto a lo mejor que no es el adecuado, digo las palabras que no son, me comporto de una forma, contesto a alguien. Es decir, que integrar significa que estoy sumando constantemente todo. Pero luego en esa integralidad, que ahí pues fijaros en esos pequeños, infinitos, diminutos que nos componen, ahí es solo el vigilante que somos nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Lo podría hacer de otra forma que sea mucho más respetuosa? Y eso es integral. Y luego, como dice Pablo, es otra definición, una vez que has integrado todos esos grandes y pequeñitos que nos forman, lo integro, ¿no? A mí lo que me gusta es decir, lo incorporo, ¿no? Que esto es lo que dice Rilke en sus poemas, ¿no? Los hechos no son hechos hasta que no los he hecho sangre, no los he metido en mi cuerpo. Pues no es lo mismo saber algo que comprenderlo, ¿no? Entonces, estas iniciativas, es decir, pues cómo ese cuidado tiene que ser absolutamente integral, o sea, nos pone en ese aviso de que pues, tenemos que estar constantemente cuidándonos, aún en esas pequeñas cosas que pensamos que no son importantes, pero que, como decía Pablo, pues poco a poco van configurando nuestros circuitos neuronales, con esa pequeña respuesta que he dado, a lo mejor un poco así enfadada de una forma o de otra, todo eso, todo va poco, pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito, pasito a pasito, va esculpiendo todo nuestro cuerpo y nuestro ser en general. Yo de verdad pienso que lo integral es el gran desafío y el gran, incluso casi me atrevería a decir, el gran paradigma, ¿no? Porque hasta ahora hemos tenido sobre todo especialistas, es decir, gente que sabe mucho de una parte, ¿no? Y precisamente lo que nos hace falta ahora son generalistas, gente que sepa del todo, ¿no? Yo no sé si sé mucho del todo, desde luego, pero de las partes sí que sé muy poco. Esto lo tengo muy claro, o sea, que especialista no soy de nada, ¿no? O sea, bueno, los escritores, sobre todo novelistas, narradores, pues tenemos que saber un poco de todo, pero tampoco de nada en particular, ¿no? Y yo creo que el tema de los especialistas son la gente que de alguna manera su paradigma es la razón. Y en cambio, el tema de los generalistas, y por eso creo que realmente hay esperanza a esta dimensión integral, bueno, creo que el paradigma no es la razón, sino la consciencia, podemos decir, o la mística, ¿no? Que efectivamente no es un saber analítico propio de la ciencia, ¿no? Sino un saber sintético, ¿no? O sea, que no va por análisis, no por la síntesis, ¿no? Y un generalista tiene que ser necesariamente sintético, si no se perdería, ¿no? O sea, bueno, esto por una parte, ¿no? Y no sé si queréis que pasemos al tema del cuerpo en concreto, ¿no? Porque sí, podemos ir hacia ese lado, porque entiendo, ¿verdad, Pablo y Nazaret, que estamos hablando de esas claves del autocuidado? El otro día hablábamos de ese es el qué, ¿no? La integralidad sería el cómo, es el desarrollo de cómo tiene que ser esa integralidad. Y, ¿no? Y después aparecen no sé si de una forma generalista, como decías tú, Pablo, ¿no? Los lugares donde tenemos que ejercer ese cuidado, ¿no? Y podemos, bueno, pues empezar con la primera palabra del título, que habla del cuerpo, ¿no? El cuerpo, decía mi maestro Salman, un monje benedictino, decía que el cuerpo es lo más elemental y que lo más elemental es lo más esencial. Es decir, sin lo básico no podemos ir a lo más significativo, por así decir, ¿no? Y alguna vez me han dicho, Pablo, ¿para cuándo tu tercera biografía, después de biografía del silencio?
¿Para cuándo tu tercera? He dicho, no, no habrá tercera parte, porque ya con dos es más que suficiente, pero si la hubiera, sería biografía del cuerpo. No, hombre, pues tienes que hacerla. Habrá tercera parte entonces, Pablo. Tienes que hacerla, estás muy gorda. Eso es que... Pues nada, te desafío que la hagamos juntos. Pues la hacemos juntos, pero vamos, aquí tenemos testigo. Lo ha dicho. Sí, está grabado además, Pablo. Mira, los sufís decían, ¿no?, que no se puede alcanzar la divinidad con el cuerpo, pero sin el cuerpo tampoco, ¿no? Sí. Son dos caras de la misma moneda. Cuidar el cuerpo es también cuidarnos. Yo hablo de esto, yo suelo decir, el cristianismo es la religión del cuerpo, el cuerpo de Cristo, y de la traición al cuerpo, ¿no? Porque ninguna religión se ha intelectualizado tanto, ha perdido tanto los sentidos, la sensorialidad, la corporeidad, ¿no? Y a lo mejor una de las causas más profundas de la crisis del cristianismo hoy está justamente en esta pérdida de lo corpóreo, ¿no? ¿Pero no te parece, Pablo, que también así como el mundo científico pues, tiene un gran tabú con lo espiritual, que en el mundo de la espiritualidad hay como un poco un rechazo a todo lo que es orgánico, al cuerpo, a lo que es más, más terrenal, más de la biología? Tienes que escribir la biología, la biografía de la biología, ¿no? Veo como a veces como mucha distancia en ambos mundos, uno del otro y el otro del uno. ¿No? Y por eso realmente esta fusión entre tú y yo, aunque sea online, es interesante, ¿no? O sea, decir que tú me sacas mucha ventaja, lo digo de corazón, no por humildad, porque tú además de ser una gran científica, pues también eres una persona muy interesada por la espiritualidad y por la meditación, y en cambio yo de ciencia pues no sé casi nada, sé muy poco, ¿no? O sea, pero bueno, el caso es que realmente ciencia y espiritualidad se van uniendo cada vez más. Y yo creo que eso es un gran signo, eso es un signo de los tiempos, ¿no? O sea, decir, yo lo que tengo que decir del cuerpo es que tal y como yo entiendo la espiritualidad, enganchando con lo que estamos hablando ahora mismo, la espiritualidad, el cuidado del espíritu, o sea, no es otra cosa que cuidado, ¿no?, del cuerpo y de la mente. O sea, si tú cuidas, tú eres consciente de tu corporeidad y de tu mente, somos cuerpo y palabra, si haces eso conscientemente, eso es una persona espiritual. Una persona espiritual no puede ser aquella que no es consciente de su interioridad y de su exterioridad, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿cómo se cuida? Pues se cuida por medio de la atención, que es tanto como decir amor, decía al comienzo como pórtico de esta conversación, y este cuidado de la mente y del cuerpo con medio de la atención, sabemos que es adecuado si produce de cara a uno mismo frutos de armonía, es decir, de integración, de lo integral que decíamos antes, y de cara a los demás, que también lo apuntaba como pórtico, compasión. Es decir, que un trabajo es auténticamente de cuidado, de culto, de cultura, que tiene toda la misma raíz. O sea, estamos abocando a una auténtica ética del cuidado y de la atención si generamos personas armónicas, no desquiciadas, que es lo que nos pasa en general, ¿no?, y personas compasivas. Es decir, no se trata de generar una aristocracia interior, nosotros nos cuidamos, pobre humanidad que está, en fin, perdida, ¿no?, sino justamente de generar mayor humanidad, mayor... O sea, el discurso del cuerpo para mí ese sería el punto de partida, ¿no? Y luego habría un punto de salida, ¿no? O sea, que también va en línea precisamente con lo que acaba de decir Nazaret, o sea, que no solamente es alimentación, ejercicio, tal, sino conciencia corporal. Conciencia corporal, ¿no? O sea, yo cuanto más he aprendido de mi propio cuerpo, que lo ignoro casi todo, pero cuanto más he aprendido de mi propio cuerpo es quedándome quieto. O sea, la meditación, que es lo que yo practico todos los días, mañana y tarde, es en quietud. La quietud es el silencio del cuerpo. O sea, un cuerpo que se le silencia, se le apacigua, de pronto empieza a expresarse. O sea, normalmente vivimos inconscientes del cuerpo porque no paramos. Y además exaltamos el no parar. No paras, ¿no? ¡Qué bien!, ¿no? La gente te dice, ¿no? Es curioso, ¿no? Y en cambio, cuando te paras, el cuerpo habla, ¿no? O sea, y cuando habla, pues es que le tienes que escucharle, ¿no? O sea, te quedas quieto precisamente para escucharle, ¿no?
O sea, yo creo que todo, bueno, todos los bloqueos que tenemos corporales, ¿no? Yo tengo cientos, ¿no? En la medida en la que prestas atención amorosa, se van disolviendo, ¿no? Y para mí ese es el ejercicio corporal fundamental. No se trata de sudar, aunque también sudar viene muy bien de vez en cuando, ¿no? Yo también hago ejercicio todas las semanas, ¿no? Pero la quietud para mí es la base de la conciencia corporal. No sé cómo lo piensas tú en la cabeza. No, no, completamente, completamente. O sea, lo que has dicho, la conciencia. Fíjate que cuando, por ejemplo, tenemos un episodio que es un poco traumático, que pues todos tenemos episodios traumáticos, no hace falta irnos a estas situaciones tan graves que siempre nos imaginamos, ¿no? Cuando una situación es difícil para nosotros, se produce una desconexión que llamamos, se llama desconexión mente-cuerpo. El cerebro o nosotros, conscientemente, retiramos la atención de nuestro propio cuerpo. No quiero escuchar lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque siempre pues, decimos, ¿no? Yo repito tanto, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. El cuerpo manifiesta, como dice Pablo, habla muchísimo, ¿no? Lo expresa, ¿no? Y esto hay un experimento fantástico que hizo la Universidad de Helsinki, donde metían a personas en unas máquinas de neuroimagen para ver lo que estaba pasando alrededor de su cuerpo y les hacían pasar por diferentes sensaciones, por diferentes experiencias, estresantes, agradables, a momentos muy, muy duros, dulces, otros pues con mucha ansiedad, y se les preguntaba, ¿has sentido algo en el cuerpo? No. Y luego le mostraban la imagen, mira, todo esto es lo que estaba pasando en tu cuerpo, ¿no? El cuerpo estaba lleno de sensaciones por todas partes distribuidas que podemos percibir, no estoy hablando de lo que pasa dentro de los órganos, ¿no? Pero no sabían, completamente ciegos y sordos. Aquellos que sí que eran conscientes de su propio cuerpo, sabían dirigir su atención para reinterpretar la situación y salir de ella, o para disfrutarla si era una sensación que era dichosa, ¿no? O sea, que el cuerpo nos dice dónde estamos, ¿no? Y esto es esencial para saber dónde tenemos que ir. Y vivir desconectados de nuestro cuerpo es vivir desconectados absolutamente de esa dimensión, ¿no? Que podemos pues, llamar más espiritual o mental, ¿no? Porque yo creo que es el que nos marca, nos va marcando hacia, pues hecho, en qué situación nos encontramos, ¿no? Entonces, escuchar, como dice Pablo, ¿no? Al cuerpo. Esto también lo hacíamos cuando hacíamos experimentos de ¿qué sensaciones tienes ahora en tu pie? No, nada. Párate a observarlo, lo podemos hacer todos. Es verdad que cuando haces ese ejercicio de atención corporal, paras un momento y dices, es impresionante. Pero lo que dice Pablo, ¿no? Que se produce ese silencio que es maravilloso, es porque hay una cosa, una dicotomía en el cerebro que a mí me encanta y la utilizo mucho, y la utilizo también con los niños, y es que si tú quieres prestar atención a cualquier sensación en cualquier parte de tu cuerpo, las zonas del diálogo interior, que son tan ajetreadas que no podemos pararlas porque son espontáneas, se tienen que callar para que yo pueda prestar atención a lo que está sucediendo en mi rodilla. Esto lo podemos probar cualquiera. A ver, ¿cómo está ahora mismo mi tobillo? Yo no puedo estar hablando ni interiormente ni exteriormente si estoy atendiendo al tobillo, ¿no? Entonces se produce ese silencio maravilloso que te permite pues, escuchar esas oleadas que nos da nuestro cuerpo. O sea, que es un silencio tal cual. Biológico, Pablo, lo has calcado, ¿lo ves? ¿Cómo sabes mucho de biología? Yo te quiero deciros, también dar testimonio de que la atención al cuerpo, la percepción, ¿no? Corporal, da frutos. O sea, tengo que decir también que a mí me ha costado muchos años, ¿eh? O sea, decir, pero yo ahora, cuando pongo atención en lo que se llama los chakras, ¿no? Los centros energéticos, ¿no? Yo siento que se abre, ¿no? O sea, decir, claro, esto para muchas personas será pues ciencia ficción o mejor poesía ficción, ¿no? Pero realmente el cuerpo es agradecido, ¿no? O sea, decir que realmente si le cuidas, te cuida, ¿no? O sea, y me gustaría aprovechar esta ocasión de hablar del cuerpo para recomendar un librito que nadie diría que habla del cuerpo, pero para mí es el libro por excelencia sobre el tema del cuerpo, ¿no? O sea, y es un librito que muchos conoceréis si estáis interesados en el mito de la espiritualidad, que se llama Relatos del peregrino ruso, un anónimo ruso, ¿no? Que narra la evolución espiritual de una persona, ¿no? Y esa persona pues, va en busca de un maestro, encuentra un maestro y dice que lo que tiene que hacer es recitar un mantra, una frase, la ejaculatoria, ¿no? Empieza a recitarla y llega un momento donde él ve que la palabra se acompasa, se armoniza a su paso, es decir, que la palabra le va conduciendo al cuerpo, ¿no? Luego ve que se acompasa a su respiración y luego ve que se acompasa a su corazón, ¿no? Y es entonces
cuando se da cuenta de que la palabra, ¿no? el mantra, ¿no? el consejo del maestro, le ha llevado a ser consciente de su corporeidad, ¿no? Y empieza a sentirse bien, empieza a sentirse bien. Y lo más bonito es que solamente cuando descubre su propia corporeidad, sintonizada, ¿no? con el mantra, con la palabra sagrada, ¿no? descubre que el cosmos, que el universo, es un cuerpo. O sea, esta es la cuestión. Por eso también yo subrayaba mucho lo de la integralidad, ¿no? O sea, que solamente vamos a darnos cuenta del carácter de todo que tiene que es la experiencia mística por excelencia, ¿no? De que todo es uno, ¿no? Si realmente hacemos la experiencia en el pequeño de nuestra corporeidad física, ¿no? Y no sé, que es un ejemplo muy claro que hablábamos antes de la fusión, ¿no? entre lo corporal y lo espiritual, precisamente. ¿Es la conciencia de la que estáis hablando, es la conciencia del cuerpo la que nos lleva a estar conectados con la mente? Con esta segunda otra palabra, Pablo Nazaret. Absolutamente, para mí sí, ¿no? Hay Attar que decía, somos los ojos por los que se ve el mundo, ¿no? Yo creo, como decía Pablo, ¿no? El muchas veces esa recreación excesiva sobre el propio pensamiento, sobre la dialéctica, para mí pues tiene un poco más de... Es como un laberinto del que no sales, tiene mucho más de imaginación. Mientras que vivirlo a través del cuerpo, solo observa, fíjate que en todas las tradiciones ha estado siempre la observación a la respiración, no solo en el mundo budista, lo teníamos ya hasta la Grecia, hasta en la medicina de Egipto, ¿no? Imhotep ya hizo varios tratados sobre la respiración y decía incluso que las pirámides eran como la nariz por las que pues, se elevaba todo, ¿no? O sea, la respiración siempre ha estado ahí, el conocer, observar tu propia respiración es para mí pues, una de las formas más íntimas, ¿no? De volver de tener esa experiencia que es absolutamente espiritual. Yo creo que es la puerta que nosotros tenemos en nuestra medida, ¿no? Yo me reservo para hablar de la respiración cuando hablemos del espíritu, por aquello de expirar espíritu. Claro, ¿no? Claro. Pero de la mente, por una parte, bueno, ahora mismo estamos utilizando la mente, ¿no? O sea, por una parte está exaltada, ¿no? por el mundo de la razón, pues se apoya evidentemente en ella, ¿no? O sea, y por otra parte, también, en cierto sentido, está por mucho mundo espiritual, a lo mejor que no lo ha entendido de todo adecuadamente, pues está denostada, ¿no? O sea, y se asocia lo mental con lo teórico, pero alejado de la vida, con lo puramente intelectual. O sea, es decir, yo quiero romper una lanza por lo intelectual, por lo reflexivo, que desde luego tiene, por lo discursivo, que tiene su lugar, ¿no? Es decir, que la razón tiene su lugar y también tiene su lugar la intuición, ¿no? Que también es un fenómeno que tiene que ver con la mente, ¿no? Yo suelo hablar últimamente mucho del triángulo esencial, ¿no? El triángulo esencial es, en primer lugar, tiene tres polos, evidentemente es un triángulo, en primer lugar, la comprensión espiritual. La comprensión, si tú comprendes algo, eso te va a hacer bien, ¿no? La comprensión te va a llevar al segundo polo del triángulo, segundo ángulo del triángulo, a la paz interior, y la paz interior te va a conducir a tener más energía vital, ¿no? O sea, comprensión espiritual, paz interior y energía vital, ¿no? O sea, yo creo que el cuidado de uno mismo, que es lo que estamos hablando, pasa por ahí. Es decir, si realmente nosotros comprendemos las cosas, vamos a tener más paz, y que más paz vamos a tener más energía, ¿no? Entonces, la vía discursiva, yo creo que para la vía de la comprensión es muy importante, y también es muy importante la vía que apuntaba ahora mismo Nazaret de la meditación, de la vía meditativa, no solamente la... O sea, para hacer meditación hace falta trabajar la mente, ¿no? O sea, es decir, observar la mente, ¿no? Vaciarla, ¿no? O sea, normalmente tenemos la cabeza llena de parloteo, ¿no? O sea, y el trabajo justamente es ir silenciando todo eso, ¿no? Y eso es un trabajo espiritual sobre la mente, ¿no? Por tanto, sin ella no podemos cuidarnos, ¿no? Yo creo que uno de los síntomas de la decadencia de nuestros tiempos, ¿no? Pues es precisamente que estamos sobreestimulados, que tenemos la mente con demasiadas cosas, ¿no? Y precisamente este ejercicio de vaciamiento, de silenciamiento,
como queramos llamarlo, ¿no? para tener más espacio, descubrir que somos espaciosidad, pues esto es una manera de cuidarse, ¿no? de quitar presión, ¿no? de caminar hacia una mayor paz, ¿no? Para mí no hay duda de que junto al cuerpo, la mente, pues sin ella no podemos avanzar hacia una mayor humanidad. Para mí hay un ejercicio que me parece que es muy interesante, y es observar pues cómo a veces emergen, ¿no?, ciertas propiedades de la mente, pues nos salen conductas que a lo mejor no es las que hubiéramos elegido. O sea, esa espontaneidad, esa emergencia que nos permite observarnos a nosotros mismos, ¿no? Mira lo que acabo de decir, mira lo que tal. ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué se ha producido? Pues para mí eso siempre me ha ayudado en el sentido de comprender que la mente es algo a lo que nosotros podemos moldear. Y ahí pues lo que me llamaba mucho es a intentar reflexionar si cómo nos sobreidentificamos a veces con nuestros estados mentales. ¿Soy yo lo que mi mente está proyectando? ¿Soy yo este enfado que de repente no sé qué o este tal? ¿Soy yo eso realmente? ¿Cómo me identifico? Y yo creo que esa es una pregunta que, por ejemplo, el mundo científico no se hace para nada, ¿no? Pues la mente, la visión más estándar, la mente surge principalmente del cerebro, ahora un poco más del cuerpo, es una emergencia, la crea, según la ciencia, la crea el cuerpo y eres eso, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más esa visión, ¿no?, de, bueno, ¿y cómo tú, qué haces tú? ¿Cómo la mente? ¿Cómo tú puedes ir cambiando esa propiedad? Entonces, ¿quién cambia a quién? Hay algo que está por encima de la mente, esa intuición, esa mente que se autocambia, ¿no? Pero sin embargo, en todos estos postulados científicos parece que está implícito un poco la idea de que hay otro proceso que es el que tiene la capacidad, la intención, si la tiene, de cambiar esa propia mente. Este es un debate que digo que no se suele hacer en el mundo académico, pero que a mí me parece muy interesante porque nos pone un poco en esa visión de realmente quiero ser así como soy, porque me voy a cuidar si eso emerge, cómo vaya a emerger, ¿no? Entonces, ¿quién hay ahí detrás que esté guiando ese cuidado, esa intención? ¿Por qué voy a querer crecer de otra forma? Para mí la intención es uno de los fenómenos, de los procesos que me parece más misterioso, más interesante y el que deberíamos un poco apropiarnos más, ¿no? Sabernos poseedores, tenemos esa capacidad de tener esa intención y construirla, ¿no? Que hablabas tú antes del peregrino ruso, ¿no? Que es una belleza, ¿no? Que tú has utilizado muchas veces esa metáfora, es decir, dejamos de ser un vagabundo que no sabe a dónde va, que es un poco una emergencia de relaciones y de sucesos, y que va un poco ciego, sin un sentido, sin una intención, ¿ah? O sea, ese vagabundo pasa a convertirse en un peregrino. Pero ese paso de vagabundo a peregrino tiene que suponer al menos esa intención. Si yo me sobreidentifico con mi mente, en mi opinión, seguimos siendo un perpetuo vagabundo. Tengo que decir que al ponernos a ti y a mí juntos en esta conversación, querida Nazaret, pues no hay polémica posible.